Hay varios momentos previstos, estas imágenes las están disfrutando ustedes en riguroso directo y, como decimos, hay varios momentos previstos para la jornada de hoy, como es este posado en el fotocol que tenemos justo a la entrada de la Plaza de Abastos, y ahora por las autoridades, entre las que se encuentran el alcalde de Utreda, José María Villalobos, la delegada de Cultura, Mari Carmen Cabra, la delegada de Desarrollo y Fomento, María José Suárez. Tenemos también a la diputada de Cultura de la Diputación Provincial, a Rocío Sutil, y por supuesto a la protagonista de la mañana de hoy, a la cantante, a la cantaora Marina Heredia. Van a proceder a un paseo por esos stands que podrán disfrutar todos aquellos que se acerquen aquí hasta la Plaza del Altozano. Ayuntamiento de Utrera, Ayuntamiento de Lebrija y Morón de la Frontera. Instituciones, asociaciones, entidades flamencas que ponen de largo y que ponen en conocimiento de todos los que aquí se acerquen la programación flamenca que se va a desarrollar durante todo el año. Aquí pueden tener una gran aproximación, los aficionados pueden coger buena nota y hacerse ese calendario para poderlo disfrutar a lo largo del año. Como decimos, Marina Heredia, una cantadora que ya nos ha hecho disfrutar en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra y que este año también va a ser la protagonista de otra importante cita que llega en el mes de diciembre y que tiene lugar en, yo creo que en uno de los lugares más carismáticos y significativos de Utrera. El Santuario de Nuestra Señora de Consolación acogerá un concierto de villancicos, como ya se viene haciendo en los últimos años, organizado por la Hermandad de los Muchachos de Consolación, con beneficios que van para la restauración del templo, para la bolsa de caridad de la hermandad, y con una apuesta por lo tradicional, por los villancicos, por los cantes que se dan de la mano con el flamenco y que nos han hecho disfrutar de ediciones enriquecedoras como la que nos ofreció el grupo Siempre Así, Manuel Lombo, también ha estado José Merced. Hemos tenido muchos artistas en el templo
como decimos, que acoge a nuestra patrona, y este año va a ser Marina Heredia la encargada de hacernos ese recital por villancicos que seguro nos hará disfrutar en apenas unos meses. Mientras tanto, tenemos la oportunidad de venirnos hasta aquí, hasta la Plaza de Abastos, para disfrutar de esta programación que estamos ofreciéndoles, como decimos, en directo. Bueno, y decirles también que si vienen aquí van a tener todos los servicios y todas las prestaciones, van a poder también disfrutar de servicio de bar a precios muy asequibles a cargo de la Hermandad de los Aceituneros de Utrera. Tienen guisos del día, tienen una carta completa, pueden desayunar, merendar, almorzar y todo lo que quieran, tomarse un refresquito en este servicio de bar y disfrutar también del ambiente y de lo que se cuece aquí en la Plaza de Abastos. Pueden, los que viven fuera, aprovechar la visita a Utrera y a esta segunda feria de las industrias culturales del flamenco para conocer nuestro municipio, que ofrece otros muchos encantos en cuanto a patrimonio, gastronomía y una oferta cultural que yo os les aseguro que no os va a defraudar. Tiene Utrera mucho que mostrarles y tiene Utrera mucho que decir de flamenco. Lo vamos a hacer, como decimos, con una completa programación. Hemos disfrutado ya de iniciativas como el Flamentour, pero tenemos que decirles que lo tendremos de nuevo el domingo en Utrera, ese camión con artistas que va recorriendo nuestro municipio llevándonos el arte más nuestro. Preparados para disfrutar todos en esta segunda feria. Y son muchos los artistas que se dan cita aquí en la Plaza de Abastos para poder vivir esta Feria de las Industrias Culturales del Flamenco, que, como decimos, tocan muchas facetas. A mí me acompaña un artista, en este caso, ni del cante ni del baile, ¿no? Salvador García, escultor. Sí, totalmente de acuerdo. Soy del mundo de la plástica. Salvador, aunque tu vinculación con el flamenco está patente en las calles de Utrera y la tenemos muy presente, ¿eres un aficionado del flamenco? Sí, sí, a mí me gusta mucho el flamenco y creo que la raíz nuestra tenemos que apoyarla, está detrás, porque creo que es muy importante encontrarse con sus raíces. ¿Qué te parece que el Ayuntamiento de Utrera haya dado un paso adelante con una iniciativa como esta, que tiene aspiraciones de perpetuarse en el tiempo y ganar terreno? Magnífico, de verdad. Es que es como si fuera un encuentro con lo nuestro, ¿eh? Es tomar el pulso a la gente y dar a conocer también cómo está el flamenco en la actualidad, tanto en el mundo comercial como, creo que sí, que hay que promocionarlo no solamente en el plano artístico, sino hay un montón de industrias alrededor que pueden ser importantísimas, no solamente para aquí Andalucía, sino para exportarlas a nivel europeo e incluso en otros países. No habíamos reparado, hablamos siempre de la industria del flamenco, de todo lo que mueve, complementos, moda, la creación de instrumentos, discográfica, pues un universo que se nos escapa. Y está la escultura ahí presente,
y nosotros tenemos aquí a las puertas de la Plaza de Abasto, bueno, pues yo creo a dos grandes de Utrera que tú conseguiste también darle forma y darle casi vida, porque muchos de los que pasamos en torno a ese monumento a Fernández Bernarda vemos vida. También lo has hecho con otros grandes como Enrique Montoya, y decía que ahí hay una vinculación también con el flamenco, ¿no? Ha conseguido dar forma a grandes artistas, ¿no? Es como un reconocimiento perpetuo, además, y patente siempre al viandante, que sea de aquí de Utrera y foráneo también, ¿no? Es muy importante. Es como si fuera no un reconocimiento momentáneo, sino que se perpetúa. Montones de personas pasarán por aquí cuando nosotros hayamos desaparecido, sin embargo, ahí está el documento. Así es, Salvador. Mira, no sé si permitirme estos términos religiosos, pero nuestros monumentos evangelizan, enseñan en flamenco, al igual que la Semana Santa dan un testimonio de religiosidad. Nuestros monumentos flamencos, al que pasa por al lado, le están dando una lección de lo que ha sido Utrera y de lo que es. Mejor de lo que lo estás diciendo tú, imposible decirlo yo. Creo, estoy de acuerdo completamente. Tuvimos hace poco una tertulia en Telecable, en el programa que se llama Tienes la Palabra, y nos dijo una de las participantes de esa tertulia que iba con su niño por la calle y que el niño desconocía totalmente a los artistas de Utrera principales. Y dice, yo iba con el coche y le iba diciendo, mira, ellas son Fernanda Bernarda. Dice, mi niño no tenía ni idea. Mira, él es Enrique Montoya, tenemos a Bambino, tenemos a monumentos que dejan patente la grandeza de esta ciudad, ¿no? Totalmente. Y además es como si fuera el carnet de identidad hecho público, en vía pública y permanente. Yo creo que es como si fuera nosotros mismos nos exponemos ante el forastero y decimos, mira, esta es nuestra historia, el reconocimiento que nosotros también hacemos de los nuestros. ¿Hay algún artista que te hubiese gustado inmortalizar, que te hubiese gustado convertir en escultura y se te haya quedado, bueno, ahí pendiente? Yo soy sincero. Creo que la escultura libre, a menos condicionante que tenga, para mí puede ser más creativa. Eso es el tema. El tema de el que estamos hablando de la escultura homenaje, que me parece estupenda, pero creo que es más importante para un creador la escultura completamente libre, que esté ausente de todo lazo, sino el lazo es contigo mismo. Es como si fuera tu propia identidad puesta al descubierto. ¿Tienes algún proyecto entre manos ahora mismo? Bueno, yo siempre estoy trabajando en futuribles, algunas veces salen, otras no, pero de todas formas, yo, como tú sabes, he sido profesor de enseñanza media en el Instituto Ruiz Gijón muchos años, pero mi verdadera vocación ha sido siempre la escultura. Y está presente en tu día a día siempre, ¿no? Es presente totalmente. Cualquier cosa que veo la transformo y la limo, la cambio y la hago parte de mía para un proyecto escultórico. Así es, pues que esa actividad no se pare nunca, porque no. Es un arte, no. Y la cultura hay que fomentarla y hay que mantenerla viva. Salvador, ¿estás dispuesto a disfrutar de estos días, de los que nos depare esta Feria de las Industrias Culturales del Flamenco? Por supuesto, claro que sí. Además, me han presentado a esta mujer, a la madrina, de que tenemos Marina, una madrina de lujo. A Marina Heredia, que me la han presentado, me ha gustado mucho la reacción. Le he dicho que me encantaría hacerle un retrato, en fin, cosas así que se quedan todo en el aire, pero que creo que ha estado muy cordial y muy próxima. Estupendo, Salvador, pues muchas gracias por acercarnos también a tu testimonio y por fomentar el flamenco con tu presencia aquí. Muy bien, encantado. Muchas gracias a ustedes. Nosotros, como decimos, vamos a seguir en directo, disfrutando de todo lo que nos depara en esta feria. ¿Nos vamos a ir a publicidad? No, seguimos disfrutando de toda esa programación y de toda esa actividad que tenemos aquí, en las instalaciones de la Plaza de Abastos.
Profesionales de muchas esferas se dan cita aquí en esta segunda edición de la Feria de las Industrias Culturales del Flamenco, algunos por primera vez, otros que repiten, como es el caso de Ignacio Trujillo, que viene pues representando también al Instituto Andaluz del Flamenco, al que ya hemos podido conocer un poco más dentro de la programación de esta Feria de las Industrias Culturales, pero que también tiene su apuesta y su presencia aquí en la Plaza de Abastos, ¿no? Ignacio, muy buenas. Hola, buenos días, encantado de estar aquí en esta feria por segunda vez. ¿Repetís experiencia, ¿no? Sí, sí, el año pasado estuvimos aquí, estuvimos muy contentos porque la verdad que, hombre, que es un escaparate y que además Utrera, que es un centro del flamenco, indudable, pues necesita potenciarlo. Y a mí me parece una experiencia y una iniciativa muy, muy interesante. Ignacio, el Instituto Andaluz del Flamenco tiene mucho que contar y mucha información que dar a todos aquellos que se acerquen aquí hasta estas instalaciones en busca de actividades, de propuestas, de proyectos flamencos, ¿no? Sí, el Instituto del Flamenco, que pertenece a la Consejería de Cultura, bueno, pues es el instituto que promociona el flamenco en Andalucía. Todos sabemos que el flamenco además ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y por tanto, bueno, pues en nuestro mismo Estatuto de Autonomía ya viene la obligación o la responsabilidad de los poderes públicos de promoverlo. Entonces es a través del Instituto Andaluz cómo se canaliza esa promoción en la Consejería. Nosotros tenemos muchísimas actividades. Ayer María Ángeles, la directora de nuestro instituto, estuvo aquí en Utrera en una mesa redonda que tú estuviste como moderadora, ¿verdad? Y explicó el gran abanico de actividades y de iniciativas en promoción de flamenco que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestra sede física en la Casa de Murillo, que está en el barrio Santa Cruz, en Sevilla. Es una casa emblemática, muy bonita, donde, que tiene un patio sevillano del siglo XVII, donde nosotros hacemos mesas redondas, ponemos presentaciones de discos flamencos. Es decir, es la casa de los flamencos y de las flamencas de Andalucía, de toda Andalucía, en Sevilla, ¿no? Para todo, ¿no? Y entonces, bueno, desde allí, que tenemos nuestra oficina central, pues tenemos proyectos desde ayudas públicas, digamos, que se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a giras, a circuitos, a producción, al tejido asociativo, a las peñas, básicamente. Tenemos iniciativas a la internacionalización del flamenco, concretamente, bueno, pues tratamos de colaborar con festivales que van allá, más allá de nuestras fronteras, porque los flamencos y las flamencas de Andalucía pues salen a promover nuestro arte flamenco pues allá de nuestras fronteras, ¿no? Bueno, tenemos festivales desde China hasta Estados Unidos, etcétera, ¿no? Es decir, hacemos muchísimas iniciativas. Después tenemos en Jerez el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, que tenemos el centro más importante de documentación del flamenco del mundo, con unos archivos digitales, sonoros, documentales, gráficos, inimaginables, la verdad. Me sorprendió mucho porque en la mayoría de los casos desconocemos esa apuesta que se hace desde la Junta de Andalucía por el flamenco y que abarca, como tú has dicho, desde ayudas públicas a proyectos, a iniciativas, a las peñas, abarca, pues como decimos, ayudas a festivales flamencos, apoyo a todas las propuestas que surgen en torno al flamenco, incluso dirigidas a los más jóvenes, a los centros educativos, a no solo promover el flamenco en su esencia de espectáculo, sino a enseñarlo, a conservarlo, a cuidar del flamenco. Sí, ¿no? Sí. Nosotros tratamos de crear público y nuevos públicos. Además, hay un programa de circuito flamenco que nosotros apoyamos y que organizamos con Abecedaria, que se lleva a los colegios, de manera que los alumnos desde jóvenes, desde pequeños, pues puedan conocer el flamenco. Bueno, pues son las generaciones que después van a tener que continuar con esta labor, ¿no? Entonces sí que hacemos muchas. No solo la promoción en sí, sino el cultivo de todo el público y el fomento del flamenco a todos los niveles. Ignacio, tú me contabas que tu área técnica se centra en la internacionalización de este arte tan nuestro. Es importantísimo abrir fronteras, ¿no? Es fundamental. Además, el flamenco es un arte universal y como tal, pues bueno, pues un arte que no es solo andaluz, el origen es andaluz, pero claro, es un arte que como todo arte y arte universal, pues se extiende por todo el mundo, y de hecho nosotros apoyamos festivales por todo el mundo. ¿Esto es importante? Pues es importantísimo, porque son esos festivales los que hacen que los profesionales del flamenco puedan tener proyección y que puedan tener trabajo, no solo en Andalucía o no solo en España, sino fuera de nuestra frontera. En Francia hay más de 40 festivales de flamenco, algunos de ellos de los más importantes del mundo, donde van las principales figuras. En Nueva York,
Japón, es decir, en todos los continentes. Eso es fundamental, porque además esa gente después vienen a Andalucía a consumir flamenco. Después tenemos nosotros aquí, nosotros colaboramos con la Bienal, colaboramos con el Festival de Jerez, colaboramos con esta feria que poco a poco irá a más. Entonces, esta feria pues se puede surtir de extranjeros que vengan, cuando esto tenga una potencia, que la tendrá, ¿por qué no? Igual que lo tiene Jerez, igual que lo tiene Sevilla, pues gracias a esa expansión de los festivales internacionales, vienen muchísimos foráneos a consumir flamenco en Andalucía, ¿no? Es muy bueno saber que hay quien se preocupa por el flamenco y quien trabaja por ello. El simple hecho de mucha gente, trabajando, de que se debata, que se hable, que se trabaje, que hay una preocupación, ¿no?, por fomentar este arte y por sacarle el máximo partido posible. Así que, bueno, somos conscientes de esa labor que realiza el Instituto Andaluz del Flamenco. Esperamos que siga cundiendo efecto y que sigáis dándole muchas satisfacciones a este arte. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos un año más en Utrera. Por invitarnos a estar aquí. Bueno, que no teníamos más remedio que estar, lógicamente, y estamos encantados. Así es, pues lo dicho, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir en directo y llevándoles, como decimos, toda la actividad que aquí se suceda, porque pronto vamos a poder mantener una charla con Marina Heredia, pero también pues todas esas personas, instituciones y todos esos artistas que se van dando cita. En esta ocasión tengo a uno de los componentes de la asociación El Compás que nos une. Se llama Manolito Pelusa, él también es artista, es bailador. Ya en Utrera lo conocemos y pecamos a veces de confianza, pero bueno, es uno de los promotores de algo tan importante como es ese tacón flamenco que se ha abierto camino en Utrera, que se ha sentado con fuerza y que este año, ya lo hemos visto en la puesta de largo, viene pisando fuerte, ¿no, Manuel? Hola, buenos días, Ana. La asociación El Compás que nos une intenta todos los años, no creo que sea mejorar. Entendemos que la asociación tiene que dar a conocer y desarrollar, ¿no? Entonces todo gira en torno al baile flamenco. Y bueno, este año tocaba, creo yo, a uno de los mayores coreógrafos que tenemos en Andalucía, que es Manolo Marín. Manolo Marín ha dado clase a, pues te puedo decir, el 80% de los bailadores, por lo menos sevillanos, lo ha tocado, ¿no? Y luego las coreografías, desde el Ballet Andaluz, Cristina Hoyo, el Ballet Nacional de España, en Francia, es mundialmente reconocido, en Japón y en Francia, por todos lados. Y bueno, pues se nos ocurrió la asociación, propuse el nombre, lo hablamos con el Luis, con Quique Martín, con la gente de la asociación y elegimos a Manolo Marín. Manuel, yo creo que la asociación consigue dos cosas muy buenas con este tacón flamenco. Primero, porque para los aficionados que ya existen y que ya viven intensamente el flamenco, le permiten estar cerca de grandes artistas, conocerlo mejor, disfrutar de masterclass que en cualquier otro punto te valen a precios de oro y que en Utrera pueden acceder a precios muy asequibles. Le permiten vivir el flamenco de cerca, de verdad, el flamenco el baile en su esencia. Pero es que además permite a otras personas, porque yo ya sé de mucha gente, de amigos cercanos, que decía: Manolo Marín, ¿quién es? Y gracias a este tacón flamenco, gracias a la asociación, están conociendo a figuras del flamenco que para muchas personas, para quizás otros aficionados que no han vivido tan intensamente, son desconocidos. Estáis haciendo una labor no solo de promoción y del flamenco, el fomento del flamenco, sino también de educación. Totalmente, Ana, tú lo acabas de decirlo todo. Educamos, porque el tacón flamenco, la origen era los niños. Hemos empezado con los niños, con la escuela de Utrera, ¿no?, la escuela flamenca, con el simple hecho de que los niños vieran lo que es un teatro, una luz, unas bambalinas, una disciplina, que hay que tener una disciplina para poder entrar y salir de los escenarios. Esa fue la raíz un poquito del tacón flamenco, de llevar los niños a un teatro. Luego también está el acercar una figura, como tú bien has dicho, una figura del baile que cuesta un cursillo, una barbaridad, y nos acercamos a Utrera, ¿no? Sencillamente es atraer al público de afuera y el público de Utrera, y bueno, darle a conocer también, porque Manuel Marín conocido fuera, pero en España, por aquí. Sí, a veces pasa desapercibido. Desgraciadamente así.
Bueno, ya se ha puesto manos a la obra la asociación, pues a partir de ahí lo van a conocer más personas, los van a poder disfrutar más personas, con una programación completísima, a la que todavía le quedan por sumar algunas apuestas, pero que ya se presenta fuerte. Sí, el festival empezará el sábado 24 de febrero y terminará el día 4, el domingo 4, justamente con los niños, la escuela, el encuentro de baile, mi legado. Tenemos el sábado 24 un espectáculo con Joaquín Grilo. El domingo tenemos otro gran bailador. A mí me encanta. A mí también, uno me encanta mucho es Joaquín Grilo. Tenemos el domingo 25 Nueva Sabia, bueno, Sabia Nueva, que es componente de gente de la calle, a decir gente de la calle, que yo veo mucho flamenquito, gente que canta, que bailan, que tocan muy bien, con un aire muy dutrera y componente de gente de las escuelas que también aprende una técnica de baile. Entonces lo vamos a mezclar y vamos a intentar, intentarlo, ¿no? Se va a sacar eso el domingo. Además es algo que no existe, que no tienen ese hueco los jóvenes, que no tienen esta oportunidad, ¿no? Que el Tacón está investigando y buscando donde hay necesidades para también darle ese sitio a otros artistas. Hombre, el espíritu Tacón Flamenco es, si te digo, puede ser desde el niño que tiene 4 o 5 años de baile hasta Manolo Marín que tiene 81 años. Ahí abarcamos todo. Este año vienen japoneses también, que entendemos que, bueno, pues ellos tienen una adoración a nuestro flamenco, quieren nuestro flamenco, son capaces de hacer miles de kilómetros para ver, y creo, hemos creído en la asociación que se merece un sitio. Yo conocí a Yuka, la bailadora, hace 25 años en el Festival de Arte de Mont-de-Marsan, y lo curioso que estaba en una exposición de fotos y estábamos grabando, porque yo hice un documental con ellos, y claro, le hice una entrevista. Y le pregunté de las fotos que había allí cuál le gustaba más. Y lo curioso, Ana, es que se fue para la foto de la gente de Utrera. Claro. Estaba la Pepa de Benito, que para descanse. Entonces a mí me llegó ya adentro. Y me comentó que justo delante de esa foto, ella le encantaría entrar en ese mundo. Ella veía como una barrera. Y entonces imagínate, Arcelo de Utrera, a decirme ella eso, y digo, no te preocupes que yo te voy a hacer saltar esa barrera. Además, muchos aficionados que vienen de países muy lejanos como Japón, que saben saborear el flamenco y que quizás buscan la esencia más que otros que somos de aquí, ¿no? La verdad es que es una programación completa que pone patente muchas esferas, que hay que estar pendiente a los que nos ven, que se animen a venir, que tiene su stand también la asociación y van a poder ofrecerle toda la información que necesiten y van a poder acercarse un poquito más a esta cita. Hay mucha afición al flamenco en Utrera. Hombre, la verdad que sí, hay muchísima afición. Todavía hay algún trabajo por hacer. Creo que la asociación El Compa que nos une intenta desarrollar y dar a conocer, como en este caso Manolo Marín.